amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy es viernes, gracias a Dios es viernes. Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Vobis. Esa es la expresión de paz de las tres grandes religiones monoteístas. Y aquí tenemos recuerdo inefable, ¿no? El Cristo azul, recuerdan ustedes, el que siempre mostraba el comandante Chávez. Este es el hermanito del Cristo azul que me entregó el mayor general Jacinto Pérez Arcay y que me acompaña tanto como la esclava de la Fuerza Aérea a todas circunstancias. Y como hoy es viernes y nos acercamos al Día del Señor, quería compartirlo con ustedes. Bueno, debo decirles que, para variar, la situación en ella está muy entretenida, ¿no? Y sobre este particular, una vez más, Turquía. Recordemos que este importante país musulmán ha sido siempre la cuña hacia Occidente durante la Guerra Fría de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero en la inestabilidad generada en toda esta zona y en el Medio Oriente, vuelve a ser noticia. Recordemos esto, Península de Crimea. Desde 1853 los grandes imperios se están matando ahí. Ahora Moscú entró por sus fueros. La flota del Mar Negro necesita del Estrecho de Hormuz para salir al Mediterráneo, que es, como siempre hemos dicho, el Mare Nostrum de la quinta flota en la época de la Guerra Fría, ¿no? Y por supuesto esto daba lugar a una salida hacia el Medio Oriente y al cuerno de África. Los supertanqueros ahora no pasan por allí. Por eso la ruta larga a la que siempre hacemos referencia, que es por el sur de África. Y de ahí la importantísima situación, espectacularmente importante, de la República Bolivariana de Venezuela, con la mayor reserva petrolera del planeta, y en lugar de estar a 45 días como la de los países árabes, está de 4 a 5 con Estados Unidos. Eso hay que tenerlo clarísimo, y hay que repetirlo ad nausea. Bueno, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, volvemos al tema de Turquía, como les habíamos dicho. Hermosísima Estambul, pero aquí los temas son otros. Aquí los temas tienen que ver con situaciones de otra índole. Y el hecho es que los manifestantes de Estambul se unen al Día de la Furia contra las restricciones a los sitios sagrados que tiene bajo control Israel. Y justamente es el día sagrado musulmán, los viernes. Sustukça biraz daha ilerliyorlar. Bu sefer susarsak daha kötü olacak. O yüzden susmuyoruz. Direniyoruz. Peor si guard... Ellos avanzan mientras nos mantenemos en silencio y será peor si guardamos silencio esta vez. Por eso no vamos a callar. Y este caballero dice, estamos mostrando nuestra reacción aquí. Y según las noticias, más de 40 de nuestros hermanos fueron heridos y dos hermanos han perdido la vida. Estamos aquí para apoyarlos. Se han producido enfrentamientos diarios entre palestinos lanzando piedras y la policía israelí con granadas de aturdimiento desde que detectores fueron colocados en el lugar sagrado, conocido por los musulmanes como el Santuario Noble y para los judíos como el Monte del Templo. Y esto es el domingo 16 de julio, ¿no? Al menos tres palestinos murieron el viernes mientras que los líderes palestinos se enfrentan a las fuerzas de seguridad. Cualquiera sea el caso, se recalienta el tema. Presidente Tayyip Erdogan decía hoy, la crisis ha comenzado entre nuestros amigos en la región del Golfo, nos ha entristecido desde el principio, estamos trabajando sinceramente por la solución de esta crisis y trabajaremos hasta el final para evitar que los problemas entre estos hermanos sean ofensivos y permanentes. Luego dijo,
También queremos apoyarnos en todos nuestros hermanos de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y otros países del Golfo, y queremos trabajar con más cooperación con ellos. De la misma manera, creemos que los inversionistas kuwaitíes continuarán sus inversiones aquí, levantando, como ya lo expresé antes, los problemas políticos son temporales, pero los lazos económicos son permanentes y a largo plazo. En suma, Erdogan dice que Turquía tratará de ayudar a resolver los problemas entre los países del Golfo. En el discurso en Estambul, Erdogan dijo que los problemas políticos eran temporales y pidió a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos que invirtieran en Turquía. Washington, Casablanca, secretario de Estado Rex Tillerson, esta vez Departamento de Estado, ¿no? Aunque el invitado viene a contacto directo con la Casa Blanca y dice: bueno, excelencia, bienvenido al Departamento de Estado, es un placer tenerlo aquí. Y Tillerson dice: bueno, creo que como un seguimiento a nuestro viaje allá la semana pasada, ha habido un movimiento que creo positivo. Estados Unidos satisfecho con el progreso de Qatar para el acuerdo contra el terrorismo, ¿no? Los cataríes han seguido avanzando en el memorándum de entendimiento que los Estados Unidos y Qatar firmaron para hacer frente a muchas de las preocupaciones terroristas y antiterroristas que tienen las personas. Ya han sido muy agresivos en la aplicación de este acuerdo y nos parece bien. Así que creo que estamos satisfechos con el esfuerzo que están haciendo y creo que también han indicado una voluntad de sentarse con los cuatro partidos a negociar y discutir las demandas. Creo que han indicado que consideran importante que se respete la soberanía y la dignidad de los cinco países del área en esas discusiones. Y por lo tanto, espero que los cuatro países consideren como un signo de buena fe el levantamiento de este bloqueo de tierras, que es realmente lo que tienen que hacer. Tillerson dijo: espero que empiecen a tomar algunas medidas positivas. Gracias. Media vuelta y se fue. Hasta ahí llegó. Ni preguntas, simplemente una declaración aprovechando la visita. Bueno, Estados Unidos satisfecho con el progreso de Qatar para el acuerdo contra el terrorismo. Y aquí, en Labwe, Líbano, las montañas que se ven desde Arsal. El tema aquí es que el jefe libanés del municipio de Arsal, Bazel Agueri, decía hoy: desde las primeras horas de la mañana ha habido aquí batallas. La batalla comenzó a gran intensidad con pesados bombardeos dirigidos a las localidades de los militantes. Dentro de la ciudad de Arsal, como esperábamos, la situación es tranquila y nuestros hermanos sirios han prometido permanecer en sus campamentos. El pueblo de Arsal comprende la situación por la que estamos pasando. Luego le preguntaron cuál era el estado de ánimo de la población con todo esto y dijo: no hay miedo en el interior de Arsal, no hay miedo dentro de los campamentos. Y es imposible que alguien rompa el cordón de seguridad y los puestos de control del ejército libanés, por lo que no hay miedo ni adentro ni afuera. El tema aquí es que la ciudad fronteriza libanesa tiene calma a pesar de la ofensiva cercana por Hezbollah y el ejército sirio. En 2014, Arsal fue el escenario de uno de los efectos más graves de la guerra siria en el Líbano. Mientras tanto, en Beijing, China, una imponente exhibición militar, 90 años del ejército, 90 años de la fundación del gigantesco ejército chino. Y los líderes visitan la exposición militar. Incluido el presidente Xi Jinping, visitaron este viernes la gran exposición que conmemora el 90 aniversario de la Fundación del Ejército Popular de Liberación. Xi también, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, pidió esfuerzos incansables para construir el ejército de clase mundial. Ya lo tienen, ¿no? Pero pidió algo más. Los líderes Li Keqiang, Shang Deyang y Yang Shanliu, Yu Shang, Huang Hishan, Shang Gaoli, también visitaron la exposición del Museo Militar de la Revolución Popular de China. Museo realmente espectacular. Xi destacó las hazañas hechas por el ejército bajo la dirección del Partido Comunista de China en los últimos 90 años por la independencia nacional, la liberación del pueblo, la prosperidad nacional y la felicidad de la gente.
Xi instó a la gente a recordar la gloriosa historia, heredar el gen rojo, promover la gran causa iniciada por las antiguas Liaoning de China y el entrenamiento en el mar de China, China Meridional, modelos de la primera bomba de hidrógeno de China y la primera bomba atómica también estaban allí. No hay que olvidar que China es una potencia nuclear y tiene bombas atómicas y bombas de hidrógeno, como acabamos de ver. Y aquí están viejos manuscritos de épocas heroicas. El nuevo portaaviones de China y los diferentes componentes de los que han estado dando la vida por lo que hoy es esta imparable potencia mundial. La primera vez que estuvimos allá en el 85, estaban todavía lejos de esto, pero los proyectos estaban ya absolutamente en desarrollo, ¿no? Ahora son motivo de una orgullosa historia en este museo de los 90 años de la creación del Ejército Popular de China. Xi instó a la gente a recordar la gloriosa historia, a heredar la tradición del Ejército Rojo. Y reiteró que no habrá ningún momento de descanso para asegurar la supremacía. Tokio. Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, se reúne con su contraparte japonesa, Fumio Kishida, y hablan de los temas de la importante agenda bilateral. Boris Johnson, uno que compite el peinado con el presidente de los Estados Unidos, ¿no?, dijo: quiero subrayar que Gran Bretaña está hombro con hombro junto a Japón en nuestra firme determinación de detener las persistentes violaciones de las resoluciones de las Naciones Unidas por parte de Corea del Norte. And I want to stress that Britain stands shoulder to shoulder alongside Japan, hombro con hombro junto a Japón, en nuestra firme determinación de detener a Corea del Norte. Luego, el ministro de Relaciones Exteriores, Fumio Kishida, respondía a otra pregunta y decía: confirmé con el secretario de Relaciones Exteriores aquí presente que incluso después de que Gran Bretaña abandone la Unión Europea, reforzaremos nuestra colaboración con una Europa unida que incluya para nosotros al Reino Unido. El ministro de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, dijo: tienen 3 años por delante y los preparativos parecen extraordinarios y realmente los felicito. Pero recuerdo que hay una cosa en Londres de manera vívida, y es que hay una especie de ciclo de la manera en que el público y los medios responden a los Juegos Olímpicos, y hay que prepararse para los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, a la referencia a la preparación de Japón para este evento mundial. Y luego decía: en primer lugar, hay una euforia cuando llegas a los Juegos Olímpicos, y luego comienzan a entrar un poco a poco algo de ansiedad, ¿no? You have 3 years to go, and your preparations seem extraordinary, and I really congratulate you. But I remember one thing in London. La gente tiene todo tipo de historias y preguntas. Tuvimos todo tipo de problemas cuando nos tocó a nosotros, pero lo hemos ordenado. Entonces, cuando finalmente los Juegos comienzan, después de primero parecía como si no pudiera hacerse nada bien al principio, pero después nos dimos cuenta que no haríamos nada malo. Y ustedes seguramente en Tokio 2020 tendrán un éxito fantástico, porque tienen la tecnología, tienen la capacidad, tienen la voluntad, y sin duda lo harán muy bien. Y Boris Johnson asegura que el Reino Unido apoya firmemente a Japón, no solo en este aspecto, sino para frenar a Corea del Norte. Mezcló el deporte olímpico con la geopolítica. El ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido ha asegurado este viernes que las autoridades del Reino Unido apoyan firmemente al gobierno de Japón en el marco de las medidas puestas en marcha para frenar a Corea del Norte. Londres se encuentra hombro con hombro junto a Tokio en nuestra fuerte determinación para frenar la persistente violación por parte del gobierno norcoreano de las pertinentes resoluciones de las Naciones Unidas sobre armamento nuclear.
Mientras tanto, en Moscú, Vladimir Putin no olvida a los veteranos y paga respeto visitando algunos de los lugares donde los sobrevivientes de la Gran Guerra Patria están todavía lúcidos y con vida y reciben el tratado que se merecen. Esta veterana activista de derechos humanos, Lyudmila Alexeyeva, veterana de guerra, dice: estoy muy, muy agradecida con usted. Y el presidente Putin dice: yo estoy agradecido por todo lo que has estado haciendo durante muchos, muchos años, por un gran número de personas en nuestro país que te quieren mucho. También quería decir gracias a ti por tu larga vida, lo que aún han vivido por el bien de las otras personas. Y eso es algo que no olvidamos. ¿Sabes, Vladimir Vladimirovich?, dijo ella. Cuando empecé hace 50 años pensé, ¿cuánto tendré yo que afrontar? Según el Código 70, el Código Penal, luego de 7 años de prisión y 5 años de exilio. Y según el artículo 190, tendré suerte, 3 años de campamento, 5 años de exilio. Porque el presidente, después de todas aquellas erróneas actuaciones, el presidente en persona viene a felicitarme. Ni siquiera se me hubiera pasado por la cabeza. Larga y estruendosa la vida de esta mujer veterana de la Segunda Guerra. Putin visita a los disidentes, los que cumplen 90 años, aquellos disidentes que fueron en la época dura de la Unión Soviética objeto de persecuciones. Por eso hizo la sorprendente y rara visita a la casa más prominente de activistas de derechos humanos de Rusia, para felicitar a esta dama que cumple 90 años, Lyudmila Alexeyeva, una activista veterana y uno de los pocos sobrevivientes de aquel círculo que en la década de los años 60 fue noticia. Seguimos en Moscú y ahora es Keir Simmons entrevistando al canciller más veterano del mundo. Sabemos que el presidente Putin y el presidente Trump se reunieron 3 veces con el G20. Bueno, tal vez fueron al baño juntos. Esa fue tal vez una oportunidad también para hablar, le dijo Lavrov, que no cree en indirectas, ¿no? Se conocieron también cuando fueron fotografiados estrechando las manos, y esa es mi pregunta. Sí, bueno, cuando te traen a tus padres al jardín de infantes, te mezclas con la gente que estás esperando en la misma habitación para empezar a ir al aula, ¿no? Se lo sigue vacilando. En el G20, sin embargo, no es un jardín de infancia, le dice él. Bueno, pero también hay una sala donde se reúnen antes de que empiece el evento. No pueden llegar todos al mismo tiempo en el autobús. Por lo que quizás se hayan hablado y se hayan encontrado quizás 2 o 3 veces, y lo siguió dejando en el aire, ¿no? Fue acusado de decir un secreto sobre algo que fue descubierto por servicios especiales y que se relacionaba con la capacidad de los terroristas para manipular con teléfonos inteligentes portátiles, de manera que permitirían que incluso un explosivo fuera colocado en esos dispositivos. Habla del reciente escándalo, ¿no? Fue hecho público por el FBI o por la CIA, alrededor de un mes antes de que entrara en la oficina Oval. Cuando esto fue citado como un secreto revelado por mí y por el presidente Trump, yo realmente no creía que gente seria podría hacer una alegación con este tipo de argumentos tan baratos. Luego Keir Simmons le pregunta a Sergei Lavrov, así que la pelea continúa, quieren que la vida de esta administración sea miserable, la gente trata de hablar de destitución. Leo sobre todo eso, francamente leo las noticias de Estados Unidos, aunque cada vez menos, ¿no? Dice, bueno, pero, dice Simon, pero es una pelea, aunque usted piensa que es una pelea para el presidente Trump. Lavrov dice, absolutamente una pelea, pero como dije yo. ¿Y Rusia está del lado del presidente Trump? Lavrov dijo, no, estamos del lado de la justicia. Francia. Istres. Renan Parly, la ministra de Defensa de Francia, y el presidente francés Emmanuel Macron hablan del presupuesto de defensa, que sería el único que aumentará en 2018. Macron recortó los presupuestos de todos los ministerios, los que tienen labor social también. Pero cuando se enojaron todos sus militares y amagó renuncia, ¿eh?, el alto mando dio marcha atrás y le volvió a subir el presupuesto. Y aquí está la gran dama
ministra de la Defensa con la que estaban debatiendo. El hecho es que el presupuesto del Ministerio de Armamento, que está bajo la responsabilidad de la ministra Pauli, se incrementará en 34.200 millones de euros. El Ministerio de Armamento, que está bajo la responsabilidad de la ministra, será porté a 34,2 millones de euros de crédito budgetario. Habrá asignaciones presupuestarias con 650 millones de euros destinados a provisiones para operaciones en el extranjero. Es decir, operaciones más allá de fronteras, ¿eh? Y 200 millones de euros dedicados a reforzar la protección de nuestras fuerzas, y eso significa su vida cotidiana. No dejaré que nadie diga que tal o cual elección presupuestaria es a expensas de las fuerzas militares y de su vida y su seguridad cotidiana. Eso es falso. Bueno, reaccionó a tiempo Macron y se puso a tono con las Fuerzas Armadas. El presidente francés trató hoy de cerrar la crisis de confianza abierta, sobre todo con el ejército, por recortes que se le aplicarían este año, al asegurar que en 2018 el Ministerio de Defensa será el único que verá aumentado su presupuesto, aunque rebajó el presupuesto de todos los demás ministerios. Un día en que la dimisión del general Pierre de Villiers como jefe de Estado Mayor, descontento por esos recortes, Macron reafirmó que la base aérea de Istres, como estamos viendo, que su compromiso de aumentar la dotación para el Ministerio de Defensa al 2% del Producto Interno Bruto en el horizonte hasta 2025, frente al 1,8% actual, le daba respuesta, ejército del aire, no la armée de l'air literalmente, pero es lo equivalente a nuestra fuerza aérea. La dotación de este año se verá disminuida en 850 millones de euros respecto a lo que se esperaba dentro de las medidas anunciadas a comienzo del mes por el gobierno francés para cumplir con el objetivo general de rebajar el déficit público por debajo de un 3% del Producto Interno Bruto. Eso estuvo en el origen de la espectacular renuncia del general de Villiers como colofón de la polémica que se prolongó durante una semana. Macron insistió en que este esfuerzo de gestión no tendrá ningún impacto ni sobre la estrategia, ni sobre las capacidades, ni sobre las fuerzas. Y advirtió que contra cualquier nuevo conato de contestación en las filas del ejército, no aceptará ningún discurso de derrota al respecto. Se tomó su avión militar y volvió a París, dejando atrás la base de Istres. Estuvo muy caliente esto, muy caliente, y se cimbró la cadena de mando. Sobre todo porque cuando habló un general de la categoría de Villiers y además presentó la renuncia, la cadena de mando tuvo una importante reverberación en aquellos sismógrafos de la política, ¿no? Bueno, no veo en los monitores nada que mejore lo que tenemos en la pauta. Si así fuera, lo bajaríamos de inmediato. Venimos hoy de actividades intensas en Teatro de Operaciones. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ya volvemos. Ya vuelve Dossier. Hace años elegí ser maestra de obra. Trabajo con mis compañeros construyendo viviendas para la gente. Hoy, desde el campamento de Pionero, estamos construyendo nuestras casas con nuestras propias manos. Nosotros elegimos cómo construimos nuestras casas. Elegimos cómo vivimos en comunidad. Elegimos cómo va a ser nuestro país. Nosotros elegimos la constituyente. En PDVSA Gas nos preocupamos por el bienestar de la familia. El gas debe utilizarse conscientemente. Por ello, te recomendamos: no manipules las instalaciones de gas. Déjalo en manos de personas con experiencia o certificados por PDVSA Gas. En caso de emergencia, llama los números que ves en pantalla. Prevenir es vivir. Cuida tu familia. Nuestros hijos, por el futuro, CNN.
PRE, por el encuentro. Cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy, demuestro que aquí estoy, chambeando por lo mío pa' mañana desde hoy, echándole pichón, con buena intención, con iniciativa porque esa es la misión. Levanta la mano, mira siempre al frente, dignidad del trabajo, mi gente valiente. Te explico cómo es la cosa, suelta tus ideas que llegó la hora. Es el momento ante los creadores, de lo hecho a manos de los luchadores. Cuando digo soy, quiero decir somos. Digo, quiero decir, somos. Clap Móvil, Banco Bicentenario del Pueblo. Con una inversión de más de 1.800 millones de bolívares, el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro fortalece el sistema eléctrico nacional con la inauguración de dos unidades móviles de generación de 50 megavatios en el complejo termoeléctrico Rafael Urdaneta en el estado Zulia, beneficiando a 30.000 familias de los municipios San Francisco, Maracaibo y La Cañada de Urdaneta. Invertimos para mejorar el servicio eléctrico. Contamos contigo en hacer uso racional y eficiente de la energía. ¿Vienen de la escuela? Sí. ¿Y usted sabía que con la constituyente el Estado le va a quitar a sus hijos? Otra vez con el mismo cuento. Desde el año 2000 están diciendo lo mismo. Mi hijo mayor tiene 17 años y todavía estoy esperando que se lo lleven. Más bien el gobierno me ha ayudado a educar a mis muchachos. Así que llueve, trueno, relampaguee. La constituyente sí va. Tenemos una variante interesante. Ustedes ya tienen estado público, nacional e internacional, el intento de atacar e incendiar esta planta televisora, la planta oficial del Estado venezolano. Hoy hablaremos del ataque a BTV, de la Rusia en solidaridad con Venezuela, China inmediatamente en solidaridad con Venezuela también. Y recordaremos a Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, a Evo Morales, el gran compañero Evo y no menos Daniel, y presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? El compañero Evo, a Manuel Galindo Ballesteros, Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela y por supuesto a Nicolás Maduro. Quiero mostrarles algo, los voy a mostrar aquí, vamos a entrarle con el Zoom. Ven estas imágenes. Estas imágenes las tomé yo cuando cubría las guerras en Centroamérica, uno de mis seis frentes de guerra. Y esos caballeros, no muy prolijos porque venían del frente y muy barbudos, son los hermanos Ortega, ¿no? Se las tomé yo en aquella época. Y también de la colección traje esto. Vean esto. Dos niñitos con fusiles. A eso querríamos llegar, según algunos, ¿no? No, esto no va a pasar aquí. El costo que tuvieron allá en Nicaragua no se va a repetir aquí. Bueno, lo importante ahora es ir a los acontecimientos en pleno desarrollo. Y la edición hablará per se, y luego hablaremos nosotros acompañándolos. Sobre este particular, esto es lo que se vivió anoche en las inmediaciones de nuestro canal. El caos total y el intento de invadirnos e incendiarnos. Y hubo gente tan irresponsable que incluso lanzaron tres molotov hacia la estación de servicio de la esquina para ver si podían incendiar todo el depósito de gasolina. Hubieran volado ellos mismos. Esto fue el módulo policial modernísimo ubicado entre nuestro canal y el centro comercial, que en su momento fue el centro comercial más moderno de Caracas. Vean esto. Todavía había luz de la tarde. Y aquello se fue incrementando, incrementando, incrementando. Esto para que vean desde el exterior a qué nos enfrentamos aquí y con qué paciencia lo hacemos. Porque acá hay una dotación de la Guardia Nacional, ¿no? Que no salió al frente ahí, salió el personal. No
una respuesta heroica que pasará a la historia popular en defensa de la democracia y la libertad de expresión en Venezuela, el personal obrero, técnico, administrativo y profesional de Venezolana de Televisión y de TVS, canal hermano que funciona igualmente aquí en nuestra sede, rechazaron el asedio a partir de las 10 de la mañana, iniciaron grupos de encapuchados identificados con la oposición política. Es insólito la paciencia que están mostrando las autoridades. Y para nosotros es altamente preocupante que sean tan pacientes. Las acciones violentas formaron parte de la convocatoria ilegal e irresponsable de los dirigentes de la llamada Mesa de la Unidad, MUD, MUD, con los trancazos de calles y de lo que llaman paro cívico nacional. Vean qué civismo hay acá. Cuando aparece algo que los preocupa, pies en polvorosa, ¿no? Son heroicos hasta que alguien les dice, ¡cuidado que voy! ¡Cuidado que voy! Una forma de imponerse en todo el país su voluntad, ¿no? Lo imposible, ¿no? Solo afectó las jurisdicciones gobernadas por autoridades opositoras. Y sobre este particular, Rusia dio a conocer un comunicado. Pasamos ahora a Sudamérica, sobre el desarrollo de la situación política en Venezuela. El grado de enfrentamiento político en Venezuela ha crecido aún más después del plebiscito realizado por la oposición el 16 de julio, el así llamado referéndum popular. De acuerdo con la información de los organizadores, en la consulta participó alrededor de la tercera parte del electorado venezolano. Casi todos ellos apoyaron las demandas de la oposición. Sin embargo, estos datos son de carácter inverificable. La comunidad internacional se ve obligada a creer o no las palabras de los impulsores del plebiscito. Y de hecho, sus palabras coinciden con sus deseos anunciados previamente. Pero en los medios de comunicación se pueden encontrar imágenes en las que las actas y papeletas son quemadas, incluso antes de que sean anunciados los resultados finales del referéndum. ¿Y qué decir de los hechos comprobados de que una misma persona ha votado en repetidas ocasiones en diferentes colegios electorales? ¿O sobre la ausencia total de observadores independientes? Por no mencionar la llegada al país de algunos expresidentes latinoamericanos contrarios al gobierno de la República Bolivariana. Descarada injerencia, ¿eh?, de exmandatarios. Que el plebiscito llevado a cabo fuera del marco legal solo ha dividido aún más al pueblo. También extraña ver declaraciones de líderes y gobiernos de otros países, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien calificó ese referendo como la voluntad de todo el pueblo venezolano. Y con ultimátum y amenazas de sanciones, instó al gobierno a cancelar las elecciones previstas para el 30 de julio, que se llevará a cabo de acuerdo con la Constitución venezolana y por los respectivos órganos electorales. Es incuestionable que en Venezuela hay muchos quienes tienen un punto de vista diferente al de la oposición. Es inadmisible rechazarles el derecho de expresarse. Y como lo entendemos, ellos lo pretenden hacer en la consulta del 30 de julio. Llevamos a cabo conversaciones con diferentes actores políticos y sociales dentro y fuera de Venezuela, con quienes tratamos varios temas, incluido el origen de la actual situación. El pueblo venezolano, por supuesto, desea lo mejor y se lo merece. ¿Cómo lograrlo? En la sociedad venezolana existen diferentes criterios. Todas las voces constructivas tienen que ser escuchadas. Pero esto no es posible en medio de manifestaciones callejeras, provocaciones y violencia que se cobra vidas humanas. La violencia de los radicales y extremistas no lleva a ninguna parte.
Consideramos que son extremadamente peligrosas las medidas que ha adoptado la oposición de forzar la creación de estructuras paralelas de poder, en particular el de poner en marcha el procedimiento para el nombramiento por parte del Parlamento de nuevos jueces de la Corte Suprema. No es posible alcanzar un acuerdo ante una intervención destructiva de fuera, con presiones y amenazas de sanciones. Una comunidad internacional responsable debe ayudar y no provocar, unir y no dividir. Estamos convencidos de que en una confrontación frontal de dos grandes grupos sociales no puede haber un vencedor. Todo el país perderá. Ahora, en Venezuela, sus políticos necesitan sabiduría estatal y saber sobreponerse a las ambiciones personales. No hay que dejarse llevar por el deseo de derrocar al oponente a cualquier precio, sin pensar en las consecuencias, llevando la situación a una cruel autodestrucción del Estado. Por eso, nosotros estamos a favor de que se reanude un diálogo serio y constructivo, que desemboque en compromisos, que lleve paz y tranquilidad al país. Estamos a favor de que el conflicto interno se solucione por medios políticos, dentro del marco legal y sin injerencia extranjera. Tal lo que decía oficialmente Rusia. China, a su vez, solidaria con Venezuela, hizo declaraciones oficiales. El principio y la posición definitivo y firme del pueblo chino y del gobierno chino sobre los asuntos internos de un país es que siempre nos oponemos por cualquier tipo de interferencia y de intervención de las fuerzas extranjeras a los asuntos internos de un país, no solamente de Venezuela, sino de todos los países, porque es lo estipulado por la Carta de las Naciones Unidas. Y por eso, cuando estamos expresando esta solidaridad con el pueblo chino, con el pueblo venezolano, es que estamos defendiendo el principio y la Carta de las Naciones Unidas. Yo creo que tenemos que hacer así, ¿no? Sabemos que es un momento difícil, pero también sabemos que el rol que cumple... Nicaragüenses también mostraron su apoyo al gobierno de Venezuela. Es muy dañino y sabemos, queremos defender un poco también la gestión y el gobierno... Y el Mercosur igualmente. ...de Chávez, de Maduro. Sabemos que ha beneficiado mucho a la población. Y sabemos que un cambio de gobierno sería perjudicial para la población. El pueblo chino siempre apoya a Venezuela. Apoyamos a los pueblos en sus justas luchas. En nombre de todos los chinos, apoyo al gobierno de Venezuela en este momento. Espero que el pueblo venezolano pueda vivir una vida pacífica, segura y feliz lo antes posible. ¿Recuerdan ustedes la solidaridad de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, en un evento multitudinario? A Chávez y a Nicolás se realizaron en Venezuela, no se realizaron en otro país. Y deberían de cuidarse estos países que quieren ordenarle a Venezuela cómo desarrollar su proceso institucional. Lo que no quieras para ti, no lo quieras para nadie. Eso es un principio. Hay que respetar y hay que ser promotores de la paz. Y las amenazas que lanza el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela de tomar nuevas sanciones, eso no lleva a ningún lado. ¿Cuántas sanciones han lanzado los Estados Unidos en el mundo a lo largo de esa historia? ¿Cuántas guerras han lanzado en el mundo a lo largo de su historia? ¿Y qué resultados han tenido? Tienen que entender los Estados Unidos que el camino no es la fuerza, que el camino no es la amenaza, que el camino no son las bombas, que el camino es el respeto a los pueblos, el respeto a las naciones, por pequeñas que sean, y promover el diálogo, el entendimiento. Y de esa manera, entonces Estados Unidos va a ganar muchos amigos en el mundo.
Esa era la posición de Daniel Ortega, presidente constitucional de Nicaragua. Y esta es la foto que le tomé en el momento en que había tumbado el gobierno dictatorial y el graduado en West Point se había ido. Y mea, los niños, niños, ni siquiera adolescentes, con fusiles en barricadas improvisadas con los adoquines de las calles. Esas las tomé estando allá cuando cubríamos. Cancillería de Bolivia dice que se trabajará de acuerdo para avanzar un tratado de libre comercio, la plenaria desde Argentina, la solidaridad de todos los compañeros. Evo Morales en ese sentido expresaba también a través de su tweet la solidaridad con nosotros, intervenciones en Libia, Irak y otros países para apropiarse de recursos naturales. Detrás de la intervención de Venezuela está el petróleo. Planteamos al Mercosur comercio de complementariedad y solidaridad y no competitividad para beneficio de nuestros pueblos y empresarios, es lo que esperamos. Y en ese sentido, el compañero Evo siempre ha estado solidario. Inadmisible y vergonzoso que Almagro rinda cuentas al Senado de Estados Unidos por su actitud golpista y conspiradora en Venezuela. Bueno, le dijimos siempre que para nosotros, bueno, asumo la responsabilidad. Yo siempre dije que más que Almagro era Onagro, ¿no? Algún creativo creyó que era momento de hacerlo gráfico, y aquí está Uruguayus Unagrus, porque el Onagro es un burro salvaje, ¿no? Y el compañero Evo Morales no ha vacilado nunca en ser solidario con nosotros. Una vez más, tiene suprema particularidad. Somos presidentes, algunos procapitalistas, proimperialistas, algunos somos presidentes, antiimperialistas, anticapitalistas. Si algunos pueblos votan, se respeta. Somos presidentes electos democráticamente. Creo que nuestra obligación como región es cómo evitar cualquier intromisión extranjera, una intervención. Para nadie es oculto o secreto que detrás de los problemas políticos en Venezuela está Estados Unidos. Quizás de este golpe a Maduro están los intereses de carácter económico. Están buscando el petróleo venezolano. Veamos Libia, con cualquier pretexto intervinieron. Veamos Irak, ¿dónde están las armas de destrucción masiva? Con ese pretexto intervinieron en Irak. Que digamos nosotros, digamos el mundo, ahora el petróleo libio o los recursos naturales de Irak, ¿en manos de quién está? Y no podemos ser cómplices de alguna intervención. Evo Morales hablaba desde Mendoza, Argentina, Mercosur, y Manuel Galindo Ballesteros, Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela. Consideramos necesario traer a colación los artículos 333 y 350, artículos bandera, hablando coloquialmente, artículos que hoy en día ciudadanos y ciudadanas, con un grupo de personas que quieren manifestar, que quieren intentar desconocer el Estado legítimamente electo, que quieren hacer ver que se rompió el hilo constitucional, se apoyan en el artículo 350 y en el artículo 333 para hacer un llamado a la rebelión, para hacer un llamado a la violencia, para hacer un llamado a la destrucción. El 333 dice: esta constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. No hay golpe de Estado. No hay un gobierno de transición. Sigue vigente la constitución. No aplique el 333 para llamar a una consulta con la pretensión de recortar el periodo presidencial o el periodo de alguno de los poderes constituidos, porque tiene una vigencia constitucional que se debe respetar. No se ha roto el hilo constitucional en el país, pero sí en las mentes de algunas personas eso existe, y es total y absolutamente válido que exista, porque hay libertad de pensamiento. Todos no podemos pensar igual.
Finalmente, el comandante jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ante la fluida situación nacional, declaraba hoy nuevamente. Digo nosotros, entre nosotros, porque saben ustedes que tienen en mí el más grande aliado que jamás tendrán en la historia que nos toque vivir en la presidencia de la República. Lo saben ustedes, lo saben en su corazón. Yo no soy el que les tranca la vía para circular, yo no soy el que les tranca el crédito, yo no soy el que tranca las vías del desarrollo, yo soy el que destranco, especialista en destrancar las vías para el desarrollo del futuro. Lo soy. Y saben que no soy un individualista, por eso cuando digo soy, digo somos. Ya se ha convertido en un canto, en un compartir del esfuerzo colectivo. Así que les agradezco porque en este Salón Simón Bolívar hemos de manera sucesiva dado pasos en un proceso nada fácil de articulación de todas las fuerzas productivas de nuestra patria. Articular, producir. Nosotros seguimos en el dilema granciano, empujando el nacimiento del tiempo nuevo y su consolidación. Una economía, unos actores económicos y un tiempo político que se niega a morir, y una economía y unos actores y un tiempo político que apenas nace, pero que no termina de nacer y consolidarse. Es el dilema granciano que tanto nos dijo nuestro comandante Chávez. Granchi, que lo definió como el centro de una crisis revolucionaria. Estamos en el centro de una crisis revolucionaria. Que nadie le tenga miedo a esa palabra. Venezuela necesita una revolución. Una revolución económica para el parto de una nueva economía, de un nuevo modelo, de un nuevo tiempo, de una nueva fuerza productiva. Y los actores de esa revolución estamos aquí. Henos aquí, los actores de esa revolución y las actrices también. En el protagonismo de esta revolución económica, que debe ser el centro de todos nuestros esfuerzos en los meses y años que están por venir. Por eso es que yo convoqué una Asamblea Nacional Constituyente. Como poder originario, es importante que nos apropiemos de los conceptos. Muy importante. Lo sabemos muy bien, de la doctrina del poder constituyente originario. El poder constituyente originario que he convocado y que el pueblo va a elegir el 30 de julio es una Asamblea Nacional Constituyente que está mandatada por esta Constitución y está mandatada por la jurisprudencia nacional, internacional, como una constituyente originaria, fundacional. No es una constituyente derivada, limitada, ¿no? Es un gran poder y es el poder que necesitamos para poner orden en Venezuela. Necesitamos poner orden y necesitamos un poder que esté por encima de las dificultades, de los obstáculos y de los poderes que sabotean el desarrollo del país. Y busqué todos los caminos del diálogo y ellos trancaron todos los caminos del diálogo. Y cuando yo vi que querían dirigir nuestro país a una guerra civil para destruirnos unos contra otros y otros contra todos, yo dije, tengo que jugarme la única carta que tiene y que nos dejó el comandante Chávez aquí y que tiene el país, la única opción, el único camino que nos queda para convocar el poder de poderes para un gran diálogo nacional y para buscar entre todos y todas las soluciones a los problemas del país y buscar la paz. Por eso me jugué esa carta el 1 de mayo. Y hoy puedo decir,
Vamos rumbo a una gran victoria de la paz. El 30 de julio se abren las puertas de la paz. Ya viene la paz, ya viene la tranquilidad. Una constituyente para poner orden, orden en este país. Necesitamos poner orden. A ustedes les gusta que los secuestren en sus propios edificios y urbanizaciones. Levanten la mano al que le gusta que los secuestren. A Juan Arias me dice. Levantó la mano, ¿ves? Ayer, en el trancazo que hicieron, pretendió ser un paro. 95% de la industria privada de este país trabajó. 95%, 100% de la industria pública. El comercio lo afectaron un 50% con amenaza. Y los centros comerciales, los dueños de los centros comerciales, a los cuales le he enviado el CENIAT para que revise qué sucedió, cerraron puertas. Dicen ellos que los amenazaban. ¿Está bien? No debe ser. Y el resto de los sectores de servicio, 100% de funcionamiento. Ayer se dieron cosas terribles. Gente que llamaba de residencias de clase media alta, donde viven muchos de ustedes. Y hubo grupos de locos de esta derecha fascista que le cerró los estacionamientos con candado, le echaron llaves para que no salieran de los estacionamientos. Y luego les trancan. ¿Por qué les trancan la vía? No es que el llamado es a un paro cívico, donde los millones y millones de venezolanos no van a salir a las calles a trabajar como una protesta. ¿Por qué no confían en que la gente no va a salir de verdad y le tienen que trancar las calles, las vías, los edificios? ¿Por qué? ¿Esa es la Venezuela que queremos? Por eso necesitamos una constituyente que ponga orden, que castigue, que haga justicia y que destranque las vías del desarrollo económico, social, moral, que restituya las bases para el reencuentro y la reconciliación de los venezolanos. Bueno, clarísimas y contundentes declaraciones del comandante jefe, y con estas recientes y más contundentes de ellas cerramos nuestro dossier hoy viernes. Gracias a Dios es viernes. ¡Qué semanita! No obstante, volveremos el lunes, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única haya dado tres vueltas sobre su eje imaginario, para contarles la pequeña gran historia de las próximas 72 horas. Pero si ocurre algo que justifique nuestra salida al aire durante el fin de semana, cuenten con ello. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, heredero de aquel TVN5 del Cerro, en la Charneca, donde comenzamos con satélite directo y sala de redacción, finaliza aquí Dossier, continuidad de aquel programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, su productor y conductor. En nombre de todo el equipo, feliz fin de semana. No ingresen a la estadística. Disponga usted de las cámaras, señor director.